La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha apuntado al respecto que de nuevo se puede disfrutar en San Roque de un espectáculo de abecedaria, ese circuito tan valorado por los padres y profesores porque da a conocer las artes escénicas a los alumnos. Además, Pep Pascual lleva su arte al propio colegio gracias al programa Solistas en el Aula, lo que es un atractivo más. Marchena señaló que desde el ayuntamiento van a mantener la apuesta por los circuitos de la Junta de Andalucía y en especial por este de abecedaria, que tantos buenos momentos hace pasar a los niños y niñas sanroqueños. En este caso, además, los alumnos pueden aprender mucho sobre los instrumentos de viento e incluso a fabricar ellos mismos los suyos. Sopla el viento es una audición concierto dedicada a los instrumentos de viento. Tras conocer los instrumentos de viento tradicionales, se ha mostrado a los alumnos cómo convertir una manguera en trompeta o clarinete y cómo afinar un órgano de botellas. También han escuchado sonar caracolas, flautas, un cuerno, el saxo regadera o la gaita flotador. Finalmente aprendieron a construir sus instrumentos, descubriendo cómo y por qué suenan los miembros de esta gran familia. Abecedaria es una iniciativa de las Consejerías de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía, en la que participan distintos ayuntamientos andaluces como el de San Roque. Se trata de ofrecer espectáculos de variadas disciplinas, teatro, danza, música, adaptados a las diferentes edades de los alumnos andaluces. En el caso del programa Solistas en el Aula, los espectáculos se desarrollan en los mismos centros educativos.